pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Mártires. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 5. Últimamente, las noticias de las últimas guerras, de los conflictos internacionales y de la inestabilidad social, por otro lado, están ahogando una de las noticias que lleva miles de años sucediendo. Hablo de cómo los cristianos son asesinados. Los hombres son fusilados o degollados, las mujeres y las niñas son violadas repetidamente y luego degolladas, y los niños son decapitados. ¿Y dónde sucede esto? Pues en Corea del Norte, en Afganistán, en Pakistán, en la India o en Irán. A la vez que en la China, por no hablar de Marruecos, Egipto, Somalia, Kenia o Nigeria, por ejemplo. El siglo XX bien pudiera haber pasado a la historia como el siglo de los mártires. Y este siglo XXI no va muy desencaminado. Nunca en ninguna otra época, ni aun cuando las persecuciones romanas, hubo tantos mártires por el Evangelio de Jesucristo. Las matanzas de la Revolución China y el tiempo del comunismo ruso, las persecuciones a los cristianos por parte de los diferentes dictadores europeos o americanos, y desde luego el radicalismo islámico, han pasado una terrible factura al pueblo de Cristo. Pero permitidme un poco de necedad. ¿Preocupará esto a Dios? ¿La sangre, las lágrimas, el dolor de los cristianos supondrán algo en el cielo? Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y Saulo consentía en su muerte. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 58. El primer mártir de la Iglesia de Jesucristo fue Esteban, que fue asesinado brutalmente, apedreado hasta morir por su lealtad a Jesucristo, mientras el joven Saulo presenciaba la escena impasible. No había transcurrido mucho tiempo de este acontecimiento, apenas unos años desde la muerte de Esteban, y Saulo cabalgaba hacia Damasco. Fue en este recorrido cuando Saulo fue derribado y rodeado de una luz del cielo. Y escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto lo podemos leer, lo podemos encontrar en el capítulo 9, verso 4 del libro de los Hechos. Saulo podía haber respondido: ¿Tú? ¿Quién eres tú? Yo perseguía a Esteban y a todos los que profesaban como él. También pudiera haber oído: ¿Por qué persigues a mis discípulos? Sin embargo, la voz le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 5 de este capítulo. Cada piedra que fue lanzada a Esteban fue lanzada contra Cristo. Así cada gota de sangre, cada lágrima derramada por un cristiano, cada dolor, cada castigo infringido a un cristiano por seguir a Cristo es sufrido desde el cielo por el propio Jesucristo. Es un privilegio para un cristiano poder sufrir por el Evangelio y poder participar de los padecimientos de Cristo. Amados,
No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Estás siendo perseguido, vituperado, calumniado, abandonado por los tuyos por causa del Evangelio. Estás recibiendo burlas o amenazas o desprecios por seguir a Jesucristo. Estás caminando con Cristo, Él está compartiendo contigo cada aflicción que tu vida está sufriendo por su causa. Pedro dijo, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Carta a los Romanos, capítulo 14, versos 7 y 8. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.